La Hora Clave con Quique Ponce. Bien, amigos, estamos de regreso aquí en La Hora Clave, siempre a través de Canal 87, Canal Dunas TV. Estamos llegando en vivo y en directo a todos ustedes y les vamos a presentar un informe sobre Ixos Apoyo que nos tiene preparada la Televisión Nacional. Vamos a copiar y ustedes también van a poder analizar la última encuesta de una de las empresas encuestadoras, pues no, que siempre va tratando de marcar la pauta. ¿Ustedes confían en las encuestas o no confían en las encuestas? La semana pasada nos quedamos con ese bichito de encuestar por quién votarían nuestros amigos televidentes a la presidencia de la República. Tenemos ahí los datos apuntados. Vamos a retomar esa encuesta en esta semana para sacar una encuesta propia de Canal Dunas, a ver, y de nuestros televidentes. A ojo de buen cubero, ¿no? A ojo de buen cubero. Vamos a repasar. Veamos este informe de la Televisión Nacional que nos habla de Ixos Apoyo. ¿Cómo van las encuestas o la encuesta para presidenciales y congresales? Con la ficha técnica. Encuestadora Ixos Perú, encargada por América Televisión. 1.734 simulacros es la muestra. Fecha de la aplicación entre el 22 y 24 de marzo. Margen de error más o menos 2.3%. Nivel de confianza 95%. Y vamos con el primer cuadro. Simulacro de votación. Keiko Fujimori, votos emitidos 32.1. Votos válidos, o sea, sin blancos y sin nulos, 38.7. Pedro Pablo Kuczynski, 16%, que se traducen en votos válidos 19.3. Verónica Mendoza, 12.1, que se traduce en votos válidos en 14.6. Alfredo Barnechea, 11.1, que se traducen en 13.4. Alan García, 6.2, que equivale a 7.4 en votos válidos. Sigue el simulacro. Sigo yo, Alejandro Toledo, votos emitidos 2%, votos válidos 2.4. Gregorio Santos, de 1% pasa a 1.2 en votos válidos. Nano Guerra García, 0.9 a 1.1. Otros, 1.5, 1.9, hay como 10 candidatos mezclados. Blanco Viciado, 17.1, evidentemente no están votos válidos. Así es, vamos con el siguiente cuadro que tiene que ver con el Congreso, que hemos insistido aquí es igualmente importante que la fórmula presidencial. Fuerza Popular, votos emitidos, 24.5%, votos válidos, 36.9%. Peruanos por el Cambio, 12.9 en emitidos, 19.4 votos válidos. Frente Amplio, 7.5% emitidos, 11.2 votos válidos. En Acción Popular, 6.1% votos emitidos, 9.2 votos válidos. Alianza Popular, 6% emitidos y válidos, 9.1%. Seguimos con el cuadro de simulacro de voto nacional Congreso. Alianza para el Progreso, votos emitidos 3.8, votos válidos 5.8%. Solidaridad Nacional, UPP, 1.8% en emitidos, votos válidos 2.7%. Perú Posible, 1.5% en emitidos y válidos 2.3%. Otros, 2.3% en el primero, emitidos, votos válidos 3.4%. Blanco o viciado, ahí es mucho más alta la cifra, 33.6%. Mauricio, si puedes poner el primer cuadro, porque tenemos aquí, hemos bajado el cuadro de la encuesta anterior del 21 de marzo. Del 21 de marzo. El 21 sí. De marzo, que también es de Ipsos. ¿Tienes el primer cuadro presidencial? Ahí está. En la anterior, el 21 de marzo, a Keiko le dan 30.8, acá le dan 32.1, y en válidos era 38.3, acá le ponen 38.7, no sé por qué con la subida no se traduce tan fuerte en válidos. Kuczynski tenía 15.1, acá tiene 16 en la nueva, y que se traduce en 19.3, de 18.7. Mendoza tenía 11.3, acá pasado a 12.1, que viene a ser en válido, la vez pasada era 14.1, ahora es 14.6, ha ganado medio punto. Barnechea tenía 11.7, aquí ha bajado medio punto, 11.1.
Tenía 14.6, acá ha bajado a 13.4, más de un punto. Y en el caso de Alan García, también habría bajado, porque tenía 7 el 21 de marzo, que era 7.4, y en esta, que era 8.7, y en esta tiene 6.2, pasa a 7.4, ha bajado ligeramente García. Y si tiene la congresal, de repente... La hora clave con Quique Ponce. Bien, amigos, esta es la última encuesta de Ipsos Apoyo al 24 de marzo. Al 24 de marzo, donde ustedes sacarán sus propias conclusiones, ¿no? Ya no está César Acuña Peralta, ya no está Julio Guzmán, y sigue liderando las encuestas o las encuestadoras, en este caso la encuestadora Ipsos Apoyo, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, ubicada en un primer lugar. En segundo lugar está Pedro Pablo Kuczynski. En una tercera ubicación, sorprendente, ustedes pueden apreciarlo, está Verónica Mendoza, que acaba de visitarnos el día sábado y donde ha tenido regular, ¿no?, población, al igual que Keiko Fujimori. Las dos damas que están en la contienda electoral hasta el momento tienen la nota probatoria en el tema de tener mejor convocatoria para su reunión, su meeting, dirigir sus propuestas. Lo ha tenido Keiko en Nuevo Chimbote y Verónica Mendoza en la ciudad de Chimbote, y ambas se encuentran pues en lugares muy expectantes.